Tras cocinar para varios presidentes de Colombia y con más de 40 años de experiencia, hoy Doña Sara nos enseña el potente salpicón de raya y camarón desde la vereda San Antonio de Bonanza, en San Bernardo del Viento. ¡Acompáñenos! ¿Cuál es el primer paso para hacer el salpicón de raya? Bueno, primero que todo, el primer paso, como ya ustedes lo ven aquí, tenemos las verduras que voy a utilizar. Ajicito dulce, cebolla criolla, un poquito de pimentón y cebollín. En esta preparación las verduras se recomiendan picaditas muy finamente, pues para que no se sienta mucha verdura en el plato. Esta verdura la vamos a ir poniendo en agua, lavándola para que no se oxide. Es muy importante que después que la verdura esté picada, tú la laves. Me gusta agregarle también un poquito de pimentón rojo, no tanto por el sabor, sino porque me le da un poquito de color. La presentación se ve más bonito. La presentación, exactamente, se ve más bonito. Vamos con nuestros ajicitos dulces, que me encanta, porque esto le da un sabor espectacular a la comida. Este es también conocido como ají topito. Algo importante en este tipo de preparaciones es lo saludable, lo buena que son. Esta es toda la verdura que vamos a utilizar para nuestro salpicón. Se va a lavar después de picada. Exactamente. Bueno, después de picar la verdura, vamos a adobar nuestras rayas. ¿Con qué la vamos a adobar? Muy sencillo, mismo. Un poco de sal, un poco de pimienta, porque esto es esencial para este plato, la pimientica, y su limón. Bueno, este plato no solo lleva rayas, sino que el salpicón es de raya con camarones. Por eso se está viendo ahí las dos proteínas. Ajo. Esa raya aquí está precocida. Sí, señor. En la pesquera, cuando tienen raya, ellos me avisan, porque a mí me encanta este plato y a los clientes también. Y yo la compro ya así, cocida y esmechadita. ¿Cuál es el proceso para la cocción, para que la gente sí, que la...? Porque las rayas solamente son las aletas, ¿oyó? La raya no es todo la raya, sino solamente las aletas. Eso es lo que le venden a las pesqueras. Entonces hay un proceso de que la cocinan, le quitan el cuero y luego viene esmecharla. Y listo, ya se vende para el producto de los clientes, para que los clientes se la consuman. Bueno, ahora continuamos con el tercer paso, que es la rallada del coco. Esta es mi auxiliar, que ella va a rallar el coco rallado, nada de licuado ni nada, rallado, que ahí sale más el gustico, más el... La grasita. La grasita, exactamente. Venimos acá a empezar la cocción de nuestro plato. Lo primero que vamos a agregar es un tris de aceitico y un tris de ajo. Ahora vamos a agregar la raya. Vamos a ir desmenuzando la raya para que vaya soltando todos los sabores. Ahora con la cuchara vamos meneando. Ahora vamos a agregar las verduras. Miren cómo se ve eso de bonito, sin usar ningún condimento artificial ni nada parecido. Si cree que es valioso lo que aprende de las matronas de nuestro país en la pantalla de ADN Roca, comparta el video en este momento y escriba en los comentarios: esto vale la pena compartirlo. Vale la pena compartirlo, escriba en los comentarios. Ahora lo vamos a dejar para que las verduras vayan soltando su sabor y se vaya impregnando la raya al sabor con las verduras. Le bajamos un poquito la mecha para que ella vaya ahí cocinándose a fuego lento. Ahora le vamos a agregar la leche de coco a nuestra raya. Ahora mira que ya se soltó toda y se impregnó con la verdurita. Ahora le vamos a agregar el achote. Este es un achote cultivado acá en nuestra finca. Nosotros le ponemos clavito de olor, pimientica de olor y lo molemos. Totalmente natural. Muy delicioso. Oh. Le agrego directamente el achote a la raya. Es lo que me le da el color ese rosadito hermoso. Miren, por los ingredientes vale la pena venir, por el paisaje, por la experiencia que se vive acá. Todos están invitados a que vengan a comer raya. Pues un poquito de pimienta, que tú sabes que la pimientica... Pimienta picante. Pimienta picante, molida aquí mismo. Aquí todo es totalmente natural. El toque de sal que se le debe poner. Le agregamos otro poquito de leche de coco.
porque ahora le vamos a agregar los camarones, que también se impregnen de la lechita de coco. Afrodisiaco, ¿oyó? Lo dijo usted. Mire, qué color tan lindo tiene. Pues yo fui una niña muy intrépida, salí muy joven de aquí, muy niña, a la ciudad de Cartagena. Mis primeros pininitos en la cocina fue con mi tía Sista. Mi experiencia como cocinera, grandísima, 40 años de estar en la cocina. Y lo primordial es que me encanta mi trabajo. ¿Cómo se inicia Delicias Caribeñas? En un momento en que ya yo he trabajado muchos años, llegó el día de pensionarse. Me gusta estar haciendo algo de provecho. ¿Y qué más que un restaurante? Claro que todo el mundo me decía que estaba loca, que cómo iba a ser un restaurante aquí en medio de la nada. Así como había gente que me decía que estaba loca, había otra que me apoyaba. Así que de ahí empezó. El 16 de septiembre mi restaurante va a cumplir 6 años. Yo estoy agradecida con Dios, muy feliz. Les cuento un secreto. Yo hice este restaurante primero porque son nuestra finca, nuestros predios. Yo aquí cultivo arroz. El arroz que se come mis clientes son cultivados de acá, de la finca. El plátano, el coco, la yuca. Son muchas cosas. Y aquí, viviendo yo aquí, teniendo mi restaurante, pues la gente conoce esta parte porque esa fue una de las cosas fundamentales para yo hacer este restaurante. Yo vivo orgullosa de mi obra y me siento feliz porque estoy haciendo algo que a mí me gusta, que es cocinar. Y es una maravilla estar aquí a orillas del río Sinú. Esto yo no lo cambio por nadie ni por ninguna ciudad. Esto es lo mejor que yo he podido hacer, es hacer este restaurante a orillas del río Sinú. Si cree que lo merece por su tenacidad y gran ejemplo, por favor, escriban todos en los comentarios. ¡Viva la señora Sara! Ahora ya para servir. Hay que dejarlo otro ratico más, que cocine más la lechita de coco con los camarones y quedó listo para emplatar. Mira que está ya espesito, ya su color. Tiene la leche de coco la ahí, leche miren. De coco, exactamente. ¿Cómo se le ve su lechita de coco? Esto se ve delicioso. ¿Qué? Natural, natural. No, no tiene nada de... Ahora sí ya lo vamos a bajar, lo dejamos allí que se repose y después los invito a ver emplatar. Nosotros colocamos aquí, en un ladito, nuestro arroz. Aquí emplatamos nuestro salpicón, miren. Gustosito, como le digo yo. Oh. Se ve ahí, se siente todavía la leche de coco, pero un poco espesita. Ensalada, su yuca. La Sara, usted no está adoptando, no necesita aquí con tu hijo. No. Bacano comer esto todos los días. Recuerde que puede hacer su reserva al número que aparece en pantalla para visitar desde cualquier lugar del mundo el restaurante Delicias Caribeñas y vivir la experiencia de la mano de la señora Sara. Ahora veamos si es rentable o no vender salpicón de raya. La inversión inicial para hacer una porción del salpicón de raya es de 30,000 pesos, incluyendo materias primas, insumos y mano de obra. Este es vendido en 45,000 pesos, dejando una ganancia de 15,000 por porción. Si le soy sincero, por ser una comida tan saludable, especial y nutritiva, y sumándole la gran experiencia que se vive en este lugar, vale más que la pena pagar lo que vale. A los emprendedores, les animo a seguir adelante en sus proyectos. La señora Sara es un ejemplo de que las ideas se deben materializar por encima de lo que diga la gente. Recuerde que solo es posible avanzar dando pasos. Confíe en Dios y trabaje creyendo que al que cree y obra absolutamente todo, le es posible. Queremos dar las gracias a la Clínica Biomar en cabeza del doctor Teobaldo Angulo y a la tienda La Niña Ana, liderada por Candelaria Rodríguez, por hacer posible el apoyo a emprendedores en este municipio. Agradecemos también a todos por estar atentos a la serie escribiendo el libro de la gastronomía tradicional más rentable de Colombia. En este caso, desde San Bernardo del Viento, donde se lleva a cabo la tercera temporada. Comparte este trabajo con todo el mundo. Suscríbase a nuestro canal y recuerde que esté donde esté. Y haga lo que haga, asegúrese siempre de ser útil. Dios les bendiga.